completamente en vivo y que nos hacen llegar también sus reportes a través de este medio. Muy puntuales desde las 6 de la mañana, muchísimas gracias. Por aquí nos saluda Alex Muñoz, saludos y bendiciones desde Nochistlán, Zacatecas. Un abrazote por allá, muchísimas gracias. Muy bonito Zacatecas. Qué precioso. Bueno, no tengo el gusto de conocer. ¿No? Dicen que el Cerro de la Bufa. Espero ya cuando pase todo esto. Es precioso ya. Sí, o sea, el Cerro de la Bufa. Las minas. Yo conocí las minas y el cerro. Por ahí la historia de que llegó ahí Doroteo Arango, quien es Francisco Villa, y por ahí hizo de las suyas, y es la historia maravillosa. El teleférico, hay muchas cosas para tremendo, visitar. Que estuvo un rato sin funcionar, esperemos que ya nos sirva. También Sergio Esparza nos hace un reporte, dice, muy buenos días, el periférico nuevo está lleno de baches, ya parece que estás esquivando minas. Aquí está el reporte, ojalá que también las autoridades tomen cartas en el asunto. Nos vamos a despedir, pero acompáñanos porque nos vamos completamente en vivo por el 7.2 y ya viene Sam. Finanzas este jueves 30 de julio van a aparecer en la pantalla. Aquí lo vemos, el dólar a la compra en 21 pesos así cerraditos y a la venta en 21 pesos con 99 centavos. Es momento de ver cómo está el euro. Aquí aparece 24 pesos cerraditos esto a la compra y 26 pesos con 9 centavos esto a la venta, para que lo tome en cuenta en las ventanillas de las sucursales bancarias. Es momento de irnos al clima con la guapa de Samantha Arteaga. Muchas gracias, Jorge. Así es, me encuentro de nueva cuenta saludándolos con la mejor energía en esta mañana de jueves. Son las 7 de la mañana con 55 minutos. Momento de irnos de lleno con todos los detalles del pronóstico del tiempo para que no les sorprendan las condiciones. Y bueno, en esta jornada de jueves estamos despertando con cielo medio nublado. Este mismo cielo se espera la mayor parte del día. Aún así tendremos una sensación térmica bastante cálida para que lo tengan en consideración. Por la tarde tendremos pronóstico de lluvia con actividad eléctrica para que lo tenga en consideración, alcanzando únicamente los 27 grados centígrados, mismo pronóstico que se extiende para diferentes puntos, como lo es Chapal, iniciando con los 18 grados, y se prevé llegar a una máxima cerca de los 26 grados, mientras que en Lagos de Moreno reporta únicamente alcanzar los 23 grados, con cielo mayormente nublado y pronóstico de lluvia la mayor parte del día. Mismas condiciones que se extienden para diferentes puntos del estado de Jalisco, como lo es Ciudad Guzmán, alcanzando los 28 grados, y el pronóstico de lluvia dentro de un 80-90% de precipitación. Nos vamos a la zona costera hasta Puerto Vallarta, también una sensación térmica bastante cálida y gotas ocasionales de lluvia por la tarde se estarán haciendo presente, alcanzando una máxima cerca de los 30 grados, mientras que Aguascalientes continúa activo el pronóstico de lluvia. La temperatura inicial esta mañana reportándose cerca de los 15, alcanzando solamente los 24 grados, mientras que en Tepic y Colima también ligera precipitación de lluvia no se descarta, aún así se espera una sensación térmica bastante cálida, la máxima oscilando cerca de los 28, Colima registra arriba de los 30 grados, una combinación de nubes y sol. Hasta aquí llegó la primera parte del pronóstico del tiempo, pero bueno, no me despido, es momento de irnos a ver estas imágenes que nos hicieron llegar los usuarios de Atardeceres. También les quiero agradecer por mandarme estas fotografías para poderlas compartir aquí en el noticiero de Info 7 AM. Pedro Olvera desde Puerto Vallarta nos hace llegar esta imagen increíble, que de verdad a mí en lo personal me encantó. Mira nada más. Mucha paz, mucha tranquilidad, sí, ¿no? Con esa imagen y desde Puerto Vallarta, bueno, ¿qué te puedo decir? Pero qué bonitos atardeceres, sí, qué y amaneceres se viven en el puerto. Y sobre todo la parte de arriba, que es más oscura, como da el contraste en medio. Sí, como si se ve el cielo nuboso, ¿no? Exacto, sí, como si estuviese medio nubladón. Me gusta.
Sí, la verdad, nos hacen llegar muchas imágenes de allá desde Puerto Vallarta, ¿verdad? Siempre. La ventaja es que ya la mayoría de las personas, Sam, bueno, hasta los niños, los adolescentes, tienen su teléfono celular. Sí, inteligente. Y entonces puedes captar las imágenes en cualquier momento. Entonces, mi hija es una de ellas, es buenísima para tomar. Yo creo que va a ser fotógrafa. Pero a ver, ¿otra? Sí, claro, acá les tengo otra imagen. Wow, vean nada más qué esta. Qué preciosa está. Desde Tecolotlán, Jalisco, a González, Gaele, muchísimas gracias. Pareciera como si el cielo se estuviera quemando, la verdad, se ve espectacular. No sé por qué siempre que veo estas imágenes se me viene Gina a la mente que parece un café. Lo relaciono con un café. Ah, pues es que la chispa de tu día, mi querida Sam. Bueno, ella inicia con un así café. Así es. Café delicioso. Pero muy sí, bien, ¿verdad? Muchas gracias a todos. No, al contrario. Muchísimas gracias a todos ustedes por hacer llegarnos estas imágenes y, por supuesto, despertar con nosotros aquí en el noticiero de Info 7M. No se despegue porque continuamos con más información.